Nueva licitación para sustituir el césped natural por césped artificial del campo de fútbol del polideportivo. El césped natural del campo de fútbol se pretende cambiar por césped artificial. Para la realización de este trabajo, el ayuntamiento está buscando la empresa que pueda ejecutar esta actuación, que tiene un importe final de 450.000 euros. El teniente de alcalde de Actividad Física y Deportes, José María Parra, ha informado sobre esta licitación que cambiará el césped natural por césped artificial y que, según el propio Parra, beneficiará a cientos de niños y jóvenes que practican fútbol en Palma del Río. Las empresas que deseen licitar esta actuación pueden presentar ya sus ofertas en el ayuntamiento de la localidad hasta el próximo 26 de julio. Son cientos y cientos los niños, niñas, jóvenes y adultos que practican fútbol en nuestra localidad, a través de la Escuela Municipal de Fútbol, a través del club, el equipo de veteranos o simples aficionados. A raíz de ello queremos ofrecer el mejor servicio y las mejores instalaciones, a la vez que miramos el aspecto de sostenibilidad en un importantísimo ahorro de agua y otra serie de productos. Es por ello que vamos a cambiar este campo instalando un nuevo césped artificial con un importe final de 450.000 euros. Aquellas empresas que estén interesadas en dicha licitación pueden presentar sus ofertas hasta el 26 de julio.